Habíamos adelantado algo de esta importante jornada de vacunación que se está desarrollando en el Pereira Rosell y me acompaña el doctor Gabriel Pelufa, a quien ya le voy a dar los muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por haber concurrido hoy al vacunatorio del Hospital Pereira Rosell. Bueno, ¿por qué es importante que la gente sepa que hay que vacunarse contra el HPV? Bueno, la vacunación contra HPV, de alguna manera en los últimos años, ha acumulado una gran cantidad de evidencia con respecto a no solamente seguridad y eficacia de las vacunas, sino ya estamos en el umbral de la efectividad. Era una medida que es una vacuna que se aplica en la infancia, la adolescencia o la juventud temprana, pero cuyos beneficios los vemos más adelante. Y aparte es una herramienta más para controlar el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino está ligado intrínsecamente, el 99,9% de los cánceres de cuello uterino están ligados a lesiones provocadas por el virus del papiloma humano. ¿Y cuál fue la evidencia acumulada en los últimos años? Que si logramos determinada cantidad de coberturas, estamos en el camino de la eliminación del cáncer de cuello de útero. Eso es uno de los objetivos, de entrar en ese camino en el año 2030, y para eso necesitamos coberturas amplias de vacunación, sobre todo en las cohortes que van incorporándose a la medida, y también cumplir con las demás medidas de prevención secundaria, porque la vacuna no es solamente la estrategia para la eliminación de cáncer de cuello de útero. También es importante esta jornada para incentivar a los hombres a que se den la vacuna, ¿no? Sí, es verdad. La vacunación en hombres se incorporó en el año 2017. Y la Comisión Nacional Asesora de Vacunas de agosto del año pasado, lo que hizo en una serie de medidas para liberar todas las barreras de acceso a esta vacuna fue incorporar a todas las cohortes de hombres que no habían sido incorporados al inicio. O sea, todas las personas nacidas a partir del 2001, sean hombres o mujeres, pueden acceder hasta los 26 años de la vacunación gratuita en todo el territorio nacional. En la jornada de hoy se está haciendo la vacunación gratuita, como decías, de 11 a 26 años, pero también si hay alguien mayor de esa edad que se quiere dar la vacuna, ¿puede hacerlo con un costo? Sí, o con una orden médica en su defecto. Digo, a veces poner problemas de costos en estas medidas es complejo. Pero la edad de los 26 años, digo, que se amplió, porque si ustedes lo recuerdan, era una vacuna que se decía que había un momento ideal para darla y que como que después no servía. Eso también fue algo que fue cambiando con el tiempo. El beneficio se conserva y en Uruguay está autorizada, como el resto de los países del mundo, hasta que la evidencia dice que es el beneficio está dado. Después puede ser discutible, pero sabemos que hay muchos profesionales que recomiendan a sus pacientes la vacunación, entonces en ese caso se es flexible. Para todos aquellos que quieran acercarse hoy a vacunarse, pueden hacerlo acá al Pereira Rosell. ¿Hasta qué hora? Bueno, este vacunatorio funciona hasta las 18 horas habitualmente, pero lo pueden hacer en todos los vacunatorios del país y puntualmente es un día de reflexión sobre todas las medidas para combatir el cáncer de cuello de útero. Reitero que la vacuna es una de ellas. Pero es algo para pensarlo, digamos, en todo el año, de tratar de recuperar coberturas de HPV o las niñas, las adolescentes, los niños adolescentes, los jóvenes que no se han vacunado, que lo empiecen a hacer, porque creo que es una muy buena oportunidad. Es importante también eso que decías de poner el tema sobre la mesa, ¿no? Porque sobre todo me imagino que la gente, por ejemplo, de mi generación no se hablaba. Entonces también a veces se genera mucha ignorancia al respecto. Es un cáncer que, como bien decías, se puede prevenir. Bueno, en contraste con la realidad que puede haber, sobre todo las dudas o los prejuicios que hubo al principio con la vacunación, está lo que es la enfermedad en sí, ¿no? O sea, pensar que hay más de 300 mujeres en el Uruguay que tienen cáncer de cuello de útero y que todavía fallecen 140, más todas aquellas que tienen las lesiones precancerosas y que deben ser atendidas o tratadas, y que de repente con una de las medidas de prevención primaria podríamos sacarnos una gran parte de ese problema. Yo creo que ese es el contrapeso para reflexionar, ¿verdad? Y hacerlo a lo largo del tiempo y bueno, lo ideal sería que niñas y niños, adolescentes, se vacunen tempranamente, pero después están, como se ha demostrado, los adolescentes con su propia voluntad de querer vacunarse, como creo que hemos visto acá en el correo de esta hora, que la mayoría han sido mujeres y hombres jóvenes que han venido a vacunarse. Muchísimas gracias. No, por favor.
Bueno, ahí teníamos al doctor Gabriel Pelufo contándonos todo sobre esta jornada que se está realizando en el Pereira Rosell. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias y bienvenidas sean las vacunas para la prevención de tantas enfermedades. Muchas gracias, nos vemos. Un beso grande a los dos. Hasta luego. Chau, chau.